Bienvenidos, mi nombre es Liliana Bastidas Monterrez y soy estudiante de la Facultad de Medicina Extensión Mazatlán en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Como parte del trabajo final en la materia de Oncología a cargo del doctor Santiago Félix Gómez, veremos el día de hoy qué es el cáncer testicular. Bueno, para entender mejor qué es el testículo es un órgano par de morfología ovoidea, cuyas funciones son la producción de espermatozoides y la síntesis y secreción de hormonas masculinas, y se encuentran dentro del escroto. ¿Qué es el escroto? Pues es una bolsa de piel que los va a proteger. Ahora bien, ¿qué es el cáncer testicular? Pues el cáncer testicular es un tumor germinal extragonadal o gonadal que se va a caracterizar por el aumento ya sea de ambos testículos o de un solo testículo. Esto debido pues a una proliferación anormal de las células de ese tejido. Dentro de la histología compleja que deriva de la célula germinal primordial, esta multipotencialidad puede dar origen a diversas neoplasias, según sea la etapa de diferenciación en la que se produzca la transformación maligna. Los tumores de células germinales pueden presentar dos o más patrones histológicos y representan el 95% de los tumores malignos del testículo. La mayoría de los tumores de células germinales inician en el testículo. Dentro de su clasificación tenemos a las células del estroma, o también llamado cáncer de estroma. Este tipo es muy raro y poco común. Aquí podemos encontrar células de Leydig y células de Sertoli. El cáncer de células germinales es el más frecuente. Este se divide en seminomas y no seminomas. En los seminomas tiene una prevalencia del 60%, y en los no seminomas se subdividen en carcinoma embrionario con un 15%, teratoma con un 10%, coriocarcinoma con un 8% y por último saco vitelino con el 1%. Dentro de los factores de riesgo tenemos a la criptorquidia, que es cuando un testículo no desciende y puede quedar ectópico en cualquier parte, ya sea dentro del abdomen o dentro del canal inguinal. Y el problema de esto es porque el testículo queda a temperaturas más altas y nos puede provocar infertilidad y a la larga cáncer testicular. El síndrome de Klinefelter afecta adversamente el crecimiento testicular y genera testículos más pequeños de lo normal, por lo cual hay menor producción de testosterona. Otro factor es el haber tenido cáncer previo, ya sea en el mismo testículo o en el testículo contralateral. Se presenta en pacientes con antecedentes familiares, sobre todo de primer grado. En general, se presenta en pacientes jóvenes de 15 a 35 años de edad. Dentro del cuadro clínico, este se va a caracterizar por la presencia de un nódulo o tumefacción indolora de un testículo. Aproximadamente un 40% de los pacientes van a presentar un dolor sordo. Estos también presentan aumento de volumen y solo un 10% se va a percatar que tiene metástasis, ya que pues es un 10%. Tenemos otros síntomas respiratorios como tos y disnea, y otros síntomas gastrointestinales. Dentro del diagnóstico tenemos tres aspectos importantes a valorar, lo que es la clínica, estudios de imagen y marcadores tumorales. Dentro de la clínica realizaremos la inspección. Aquí se va a separar ligeramente las piernas a la altura de los hombros y moveremos hacia un lado el pene para poder ver los testículos en un espejo. Realizaremos una comparación visual de la simetría, inflamación, tamaño, edema, bulto e irritación. Para realizar la palpación, se sostiene un testículo con los dedos índice y medio por debajo y con el pulgar por encima. Movemos el testículo suavemente entre el pulgar y los dedos para detectar la presencia de nódulos. Aquí debemos buscar y palpar lo que es el epidídimo, el cordón espermático y los ganglios inguinales. El diagnóstico por ultrasonido confirma la presencia de una masa testicular y permite explorar el testículo contralateral.
por lo cual toda área hipoecoica dentro de la túnica albuginia debe generar sospecha de cáncer testicular, ya que tiene una sensibilidad del 100% para detectar tumores. En la tomografía axial computarizada es el estudio más efectivo para detectar compromiso de ganglios linfáticos y retroperitoneales. Para esta neoplasia, los marcadores tumorales juegan un papel muy importante y fundamental en la evaluación, como la alfa-fetoproteína, la gonadotropina coriónica humana y la deshidrogenasa láctica. La alfa-fetoproteína se ve elevar en carcinoma embrionario puro, en teratocarcinoma y en tumor del saco vitelino mixto. Ante cualquiera de estas situaciones, el valor de esta proteína se va a elevar a más de 40 microgramos por decilitro, pero no se va a elevar en coriocarcinoma y en seminoma puro. La gonadotropina coriónica humana va a estar presente en el coriocarcinoma en el 100%, en el carcinoma embrionario un 40 a un 60% y en el seminoma del 5 al 10%. La deshidrogenasa láctica nos va a servir como un marcador de tumores voluminosos. Cuando ésta se eleva a más de 333 unidades internacionales por decilitro. Cuando está en el estadio 1, se va a presentar en el 8%. Cuando se encuentra en el estadio 2, se va a presentar en el 32%. Y en el estadio 3, hasta un 81%. Para la estadificación, se basa en la clasificación de TNM, en la cual la T significa tumor, la N nódulo y la M presencia de metástasis. A grandes rasgos, en el estadio 1 podemos englobar a aquellos pacientes que tengan una lesión congénita al testículo. En el estadio 2, la invasión va más allá de los ganglios retroperitoneales, mientras que en el estadio 3 ya existe una metástasis. Para el tratamiento utilizaremos la orquiectomía inguinal radical, la radioterapia, quimioterapia y linfadenectomía. La orquiectomía inguinal radical se considera el tratamiento primario para la mayoría de los pacientes que presenten una masa testicular sospechosa. Se va a realizar una incisión inguinal, se va a disecar por planos y se va a localizar el cordón testicular. Se liga y se diseca el testículo del escroto y se libera por el abordaje inguinal. En el tratamiento para seminomas, en el estadio 1, las opciones terapéuticas son la orquiectomía más quimioterapia a base de platino. Estas tienen un pronóstico de curación del 99%. En los estadios 2A y 2B se van a manejar con dosis mayores de radioterapia más quimioterapia con belomicina, etoposido y cisplatina. A estos se les conoce como esquema de DOT. Para bajo riesgo se aplicarán 3 ciclos y para riesgo intermedio 4 ciclos. Para el estadio 2C y para el estadio 3, la opción terapéutica es la quimioterapia con belomicina, etoposido y cisplatina. A este se le conoce, como ya lo hemos mencionado, esquema de DOT. Siguiendo el mismo patrón anterior, para el riesgo bajo vamos a utilizar 3 ciclos y para el riesgo alto 4 ciclos. En el tratamiento para no seminomas, el manejo es la orquiectomía inguinal más la quimioterapia de 2 ciclos de BEP o linfadenectomía, con una sobrevida de un 95 a 100%. En el estadio 2, con presencia de ganglio retroperitoneal único menor a 3 centímetros y marcadores normales, se recomienda realizar linfadenectomía retroperitoneal. Cuando los ganglios retroperitoneales son mayores a 3 centímetros y los marcadores tumorales están elevados, se recomienda 3 ciclos de BEP. En el estadio 3, en los casos de metástasis en ganglios no regionales, como mediastino, supraclavicular o visceral, como pulmón, hueso, hígado y cerebro, se consideran 3 ciclos de BEP. Y si el riesgo es intermedio, alto, 4 ciclos. La tasa de curación es del 70% y la tasa de supervivencia a 2 años es del 77%. Gracias por ver este video. Si sientes alguno de estos síntomas, no olvides acudir con un profesional de la salud. Nos vemos a la próxima. Gracias.